Se trataría de Manuel David Alcaguay Polanco, de 36 años, alias Patata, quien según la policía sería un raquetero estafador de la ciudad de Lima. La intervención se dio en el momento en que los agentes realizaban un trabajo de inteligencia por la zona y observaron a este sujeto en una tienda electrónica, y luego de varios minutos salió raudamente mientras el propietario lo seguía pidiendo ayuda. Tras su captura, el acusado entregó 200 soles falsos a los agentes policiales. ¿Un billete falso, señor? ¿Un billete falso? Tres botados. ¿Seguro? ¿Qué edad tiene usted? ¿Su nombre completo cuál es? ¿De dónde es usted? ¿Y ahora por qué lo han intervenido? Por este delito. ¿Usted no tiene antecedentes por secuestro? ¿No? ¿A usted cómo le dicen? Patapata. El detenido tiene antecedentes por los delitos de secuestro, extorsión, actos contra el pudor, habiendo purgado así condena en el establecimiento penitenciario San Pedro o Piedras Gordas. La fiscalía estaría solicitando 36 meses de prisión preventiva para este delincuente.